Bienvenidos a Huevos Fritos, nueva temporada, nuevo set, bueno, nuevas ilusiones y todo, ya les vamos a enseñar un poquito. Tenemos una invitada de lujo que también la vamos a presentar y estamos aquí con el señor Javier Pimentel, contento, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya los estaba extrañando mucho, condenadotes. Sí, los estaba extrañando. Ustedes también, porque nos han escrito mucho en las plataformas, logramos 100,000 suscriptores en Instagram. El equipo hizo un tremendo trabajo con la publicación de Bytes, Reels, colaboraciones. Trabajamos muy fuerte y bueno, se logró un objetivo. Ahora el que falta es llegar a los 100,000 suscriptores en YouTube. ¡Miserable! Por favor, suscríbanse, pongan like, compartan, comenten. Estamos en Facebook, en la página de Los Huevos y por supuesto aquí en el canal Armonía TV. Hoy, como lo dijo Danilo José, una invitadaza. Hoy Los Huevos vamos a estar escolares. Ya empieza el nuevo ciclo escolar aquí en la costa. Y bueno, vamos a mostrarles algunos productos, unas maravillas de productos que vamos a tener aquí en el programa y, por supuesto, a conversar de esa maravillosa época con Dayanara Peralta. ¡Qué lindo! Extrañaba este set. Tan ¿sí? bonito, tan lindo. Es nuevo. Me encanta. No, claro, yo sé por eso. Sí, hay gran allá cambio. Se quedó el pasado. Sí, allá. Aquí estamos frente. En el presente. Me gusta, ¿no? Qué lindo. Gracias por invitarme. Siempre para mí es bellísimo venir a conversar con ustedes. Y pues, ay, qué duro recordar la época del colegio. Para mí no fue tan chévere. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para mí fue la mejor época de mi para vida. Para mí también, fue increíble. No. Es que, ¿sabes que justamente? Bueno, la época del colegio como tal, en la escuela fue otro proceso. Okay. Pero en el colegio era la tímida, pero mal. O sea, me agarró la edad del burro mal. ¿Qué vas a hacer no, tímida? Habla. Si yo me acuerdo de ti, chiquita. Pero ya tenía... Ay, ya te... ah. Yo me acuerdo. Tranquilízate, cálmate. ¿Por qué la conocías de chiquita? Porque permíteme. Ella estuvo en un programa de canto que yeah. yo fui el presentador. Bueno, sí, pero... Okay. Y ella no era ni nada tímida, o sea, salía a cantar ya... ¿Cuántos años tenías? Pero ella 14. Tenía 15. Pero eso es chiquita, 14 años. Pues. Pero no, mira, chiquita difícil fue como a los 2. O sea, pero ya era 14 y era así. ¿No entiendes? Sí, me pasé, me quedé del mismo tamaño. Hay que revisar esos documentos. Correcto. Yo le digo a mi mamá que me dio balanceado. Sí. Claro. Hay que revisar esos documentos. A lo mejor nació en otro país. Claro. Está ahí, tiene la inscripción trucha. Oye, no, pero en serio yo era tímida en el colegio. En el colegio. Era súper tímida. Era la cantante del colegio, siempre cantaba todo el tiempo, ta, 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 pero me costaba mucho, como que nunca fui la popular del colegio, jamás. O sea, no, ¿se te hacía difícil socializar? Sí, un montón, pero fue como que tuve mis años mensos, así como tenía, no sé, fue como que desde los 11 como hasta los 14 años, ya cuando llegué al programa ya me abrí. Pero sí, tuve como que esa época... Y hay mucha gente que me dice, no, de ley la popular de colegio, cero. O sea, eso no fue mi historia. Tenía mi grupito muy pequeño. Creo que era como una de las, no sé, de las aplicaditas. ¿Y en el colegio hacían el chismógrafo? Ay, sí. ¿Sí? Claro, y ahí ya te lanzabas las puntas con quien te gustaba. Claro. Sí. Sí. Uh-huh. Claro. ¿Y tuviste algún novio en el colegio? No. ¿Alguna vez tuviste...? ¿Estabas en un colegio mixto? Sí, claro, pero era okay. religioso. El de la falda, de que señorita Peralta, 4 dedos. Ah, sí era. 3 dedos. Sí. 3 dedos. 3 dedos, el 2 dedos. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? No, no, está bien. ¿De qué me perdí? Bueno, cambiamos de tema. Ya. Aquí tenemos una lista de las cosas que ocurrían en nuestra vida en el colegio, ¿no? Los profesores. Ay. Los profesores han sido así parte fundamental y había cada tipo de profesor. Yo jamás podré olvidar al profesor, al extorsionador. ¿Cuál ¿Te es pedían ese? Plata, qué? No, ¿o botellita, no, no, la botellita? Claro, la botellita. Pedían trago, de frente, así como cuando te bajas, te no. paran y te dicen la matrícula. Chuta, no la tengo. Ya, así igualito. Ya, pero con el trago. ¿Y cómo te decían? De frente. Bueno, no me decían. Solamente tenía que ver mis notas.
Ya tú entendías. Ya. O sea... O la nota que te ponían tengo era que el sacar, año del whisky. Tengo que te sacar 20 para pasar de año. ¡20! Y mejor nota es 11. Ya, pues ahí iba y la de pato. La de patito la seco. De, sí, o brandy naranja. Ya, pero, ¿qué viejo quieres? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué te voy a decir? No, yo me acuerdo de el típico compañero que el que no te dejaba copiar nada en el examen. Ay, sí, qué insoportable. El que te ponía el cuaderno así. No, pues y que tenías 3 horas. Y el... Muérete ahí. Claro. ¿Pero qué? ¿Tú copiabas? Yo sí, mucho? Claro. Es que yo era remensa para matemáticas. Tú no tienes ideas más. Gracias a mi amiga, era cubana, que me permitió copiar en el examen de matemáticas. En el examen de grado. ¿Pero durante 6 años o no? Fui pilas. Me encontraba cada uno diferente. Ah, ok. Cada año era uno claro, diferente. Claro, es que uno tenía las materias en las que uno era bueno, pero los números jamás fueron buenos para mí. Entonces ahí... Bueno, ¿y ahora cómo es el colegio? Bueno, ya obviamente estamos graduados hace mucho tiempo, pero ha cambiado muchísimo todo. Ya no es lo mismo de antes. Ahora... Son aesthetics. Antes, sí, antes íbamos con nuestra mochilota. No, y los cuadernos los forrábamos. Exacto. Las carátulas. Las carátulas. Sí. Claro, claro. El color de plumas. Bueno, esferos. Claro. ¿Tú te has visto en algún cuaderno con tus fotos forrados? ¿No, no has visto? ¿Alguien? No, digo, ¿alguien, algún fan que haya forrado? ¿Nunca te han tomado, no han tomado fotos o te han enviado? Si alguien tiene fotos de Dayanar en su cuaderno, sí, pueden subir. Me han mandado los fondos de pantalla. Pero, fondos de pantalla. Pero cuadernos no. Pero claro, hubo un momento, yo me acuerdo cuando había el cuaderno de Erika Vélez. Claro. De la flaca Guerrero. Creo que todos tuvimos el cuaderno de la flaca Guerrero. También. Claro, sí. De Osvaldo Segura. Claro, de Tico Tico. De Tico Tico. ¿Cuál? ¿El cuarto? El tercero. No, pues ahí era el segundo. En mi época el más fotográfico de todos los Tico Ticos fue el segundo. Sí, puede ya. Ser. Era más joven, dicen, que los otros. Están destruyendo mi infancia, pero si el Tico Tico es uno. No, esta muchacha no nos ha visto. Claro, pues. A ver, te informo, y ya que se popularizó un byte sobre eso, te voy aclarando. Estamos nosotros experimentando al quinto Tico Tico. Ya cada 25, a ver, a veces 21 años, a veces 22... nos reemplazan al claro. Tico Tico. Viene una... Estoy muy serio lo que te voy a decir, ¿no? O sea, viene un... ¿Qué se ríe? Ahí está que se desbarata. No, viene una nave espacial, ¿ya? Okay. Y se lleva al Tico Tico, ¿ya? Y nos deja un nuevo clon, ¿ya? Pero mira, por eso Tico Tico lleva 150... años así seguidos. De hecho, cuando estuvo ahora aquí en el programa le preguntamos sí. Y él y no tiene recuerdos. O sea, como que es un nuevo cerebro. Ajá. Él no recuerda sus años anteriores. Pues, claro. Obviamente es el Tico Tico que vivió ese momento. Qué loco. Sí. Ahora sí. Todo tiene sentido. Claro, el primer Tico Tico fue al cumpleaños de Simón Bolívar. De Simón Bolívar. Claro. Claro, pues que Tico Tico ya hay Tico Tico libertario, pues. Claro, él peleó, bueno, estuvo ahí. Algo que no me gusta del colegio ahora es que, bueno, entiendo que por la salud no puedes comer lo que antes podías comer o comprar en el bar, ¿no? Uy, qué rico la foto. Pero... ¿Se acuerdan de la cola en funda? Sí, obvio. Sí, qué rico, que era claro, pero yo ahora no. Ya no venden, ni, no venden nada. A ver, pero todo depende, porque sí, hay muchos colegios que realmente modificaron el lunch, ¿no? Uh-huh. Pero también hay colegios, discúlpame, yo conozco un chico que se comía, los miércoles había encebollados en el colegio. ¿En serio? Ya. Yo pensé que iba a decir que se comía... ¿A qué? A, no sé, pues. A, ay. A alguien, pues. Tú realmente... Tú has venido no, mal a este programa, ¿no?
O sea, estás que ya esta es la segunda. No, es la primera. No te hagas el cojudo. Hace un rato mandaste. Bueno, entonces el man que comía los miércoles. Ya, comía miércoles encebollado, jueves así, tiripamishki, viernes. ¿Y a dónde compras? ¿Afuera del colegio? No, ahí en el colegio, ¿en el bar? En el bar. ¿Cómo sí. venden encebollado? Era en el negocio bar? Del rector. Pues. Entonces, ok. A las tonteras, loco. No, en el Javier vendían los sándwiches, los pastelitos. Los pasteles, sándwiches jamón. Sí. Con nachos encima, esa triturados. Claro, la leche de Miraflores, de chocolate. No, bueno, si por si acaso leyó mal, señor editor. Disculpen. Ya se vuela esa parte. ¿Qué es lo ya que no más, existe, ya no existe hace mil ¿qué años. Lo, que, el tamaño de la mochila ha cambiado una barbaridad. Sí. En la época nosotros teníamos un cuaderno para cada asignatura diferente, más los libros. Total. Ya no teníamos los lockers. Tenías que llevar tu estuche, tus plumas y cuidarlas porque había nombre. Harto ladrón de plumas. Con nombre así envuelta la pluma. Con nombre, papel, claro. Pluma roja, pluma azul y pluma negra. ¿Y el liquid lápiz. Paper? El liquid paper olía rico. Oye, ¿nunca te pusiste nunca hiciste el reto del liquid paper aquí? ¿Y ¿Por qué iba a hacer? Haría ¿qué te algo pasa? Así. Te pones el liquid paper aquí y te cerrabas el brazo y te comenzaba a arder, pues. Entonces era quien aguantaba. ¿No, ¿nunca sí hicieron eso ahí? ¡Qué inmenso! O sea, ustedes jugaban a quien aguanta más dolor claro, más tiempo. Pues. Uy, si no había nada que hacer. Estudiar. Bien. No, pero eso era en el recreo. Pues. Se ponías así, entonces estás así llorando. No, yo lo que hice con el liquid paper era lo típico, pintarte las uñas con el liquid paper. ¿Te pintabas las uñas? Y llegaba, claro, y llegaba con todas las uñas blancas, así. Con el liquid paper. Pero ¿qué no, otra eso está más grave, lo tuyo está más grave. ¿Qué otra cosa teníamos? La lonchera que con la tétano. Lonchera. Pues. Sí, la lonchera de metal. Y a veces cuando con no tétano. Te comías el lunch y se quedaba oliendo era fuchi extraño. La lonchera. Como yo no entiendo por qué nos mandaban huevos duros. Ya. O sea, tú abrías esa lonchera y olía huevo. Y los dos paralelos. Ya. Ya, tú ya sabías a tal hora todo el piso olía huevo. Y pero era porque se regaba un poquito el jugo de eso tampoco de tomate entiendo de árbol. Porque los termos el jugo de naranjillo. Los termos no los probaban. Ya no, tú comprabas el termo, supuestamente no se regaba y siempre sí. se regaba. Pero había la técnica de ponerle plástico en la tapa, en la tapa y ahí cerrar. Y ahí cerrar. Claro. A mí se me derramaba la gelatina. En cambio a mí mi mamá me cerraba tan duro el termo que no lo podía abrir. Bueno, en mi época, la comida del bar era relativamente sana a lo que podías comer afuera del colegio. Porque afuera del colegio estaba el mango con sal, afuera del colegio estaba el granizado. Los huevos de codorniz, pues. No, espérate, ¿cómo huevos ciruelas? De codorniz, no. Las grosellas. Las grosellas. Las ciruelas. O ciruelas. Los ovos con sal, qué rico. Ovos. Ovos, ese es ciruela, pues. Ciruela. Sí. Sí, nosotros le decimos sí, ciruela. ¿Sí? Ella es colombiana, sí no. sabes. No, no te es estoy diciendo que ovos, es que yo casi toda mi secundaria fue en Quito. Y mi colegio en Quito era súper ecológico, y me acuerdo que habían limones, ¿no? Por todo el colegio había limones. Ya. Entonces uno se veía la manera de conseguir o sea, así un se chilito. Dice igual, limones. Sí, limones. Sí. Sí, entonces partí el limón y agarrábamos sal y comíamos toda la clase de limón con sal. O sea que la boca terminaba así. Sí, sí. Ahorita no puedo, por ejemplo, volver a comer esas cosas. No, uff, no tienes idea. ¿Qué acidez? No, me muero. La edad, dicen por allá, oigan, no sean así. Es la edad. Pero el mango, ese mango verde con sal, qué rico, ¿no? Claro. Bien curtido, con un poquito de limón, sal, pimienta. Y tifoidea un poquito. Tifoidea. Nunca me enfermaba el estómago en el colegio. ¿Alguna vez? ¿Por qué era tan común que el primer día de clase siempre alguien se desmayaba? ¿Qué? Oh, yo me desmayé. Ahí está. Pero no el primer día de clase. Me desmayé, yo fui escolta y estaba con la bandera y no había señas de dientes. Solamente dicen que veían la bandera que se movía así. Cuando de repente yo, ¡pic! ¡Pum! Sí, fui una de esas desmayadas. Claro. Como Cintia Copiano que se desmayó. Claro, claro. ¿Dónde se desmayó? En el programa, pues, en contacto, ¿no? Se desmayó, claro, porque le... ¿Cómo fue le que cortaron, le rompieron una camiseta. Blusa? Le cortaron una blusa. Ya, ajá. Que era de su sobrina. Sí, el impacto fue muy grande y se desmayó. Y no se desmayó. Exactamente. Bueno, Dayanara, sí. ¿Qué cantabas en el colegio?
O sea, ¿cantabas lo que cantas ahora, el mismo género, o a ti te gustaba cantar pues otro tipo de género musical? No, no, era 100% baladista. ¿Cómo se llama la música para planchar? ¿Cuál es la música para planchar? Yuridia, pues. Claro. O sea, sí, cantaba Yuridia, Miriam Hernández, Marco Antonio Solís. Sí, era como el tipo que... La Quinta Estación, Olga Tañón. La Quinta Estación, qué bonito. ¿Cuál era tu música favorita de La Quinta Estación? Tu música favorita. Bueno, había una que siempre cantaba. No, había una que yo siempre cantaba, que es la que dice... Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Esa de ahí. Tú ya no puedes hacer no, eso. No, yo no llego. El otro día estuvimos cantando. Sí, es verdad. Y ahí fue que dijimos, hay que vernos. Hay que vernos. Tienes que ir a Huevos Fritos. La obligué. Y me dijo, no puedo porque estoy lanzando canción. Estás lanzando canción nueva. Sí. La vimos. Antes de que llegues, obligamos aquí al personal a que nos ponga el video. Muy bacán. Sí. Muchas gracias. Les dije, ponle like. A toditos les hice poner muy like. Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Eso es. A todos. El tema de la canción es no será tan fácil. ¿Están siendo irónicos? ¿Es fácil o no es fácil? Estábamos hablando que Javier decía, eso es mentira. Claro, cuando que una es mujer, cuando terminan, no es que se van... ¿Qué es lo que decías? Que no se van a... No, es imposible que se vean con otras amigas y celebren y festejen. Es imposible. Claro, tú dices que se quedan llorando en la casa. No, claro, siempre es para hacer los pedazos, en realidad. Sí. Siempre. Pero bueno, esa canción... ¿Cómo? Tonta. Tonta. Ah, ya. Porque sé que una persona súper famosa cantó una canción tuya en TikTok o la subió. No digamos quién es, pero... ¿Por qué? Que la popularizó, ¿no? Que salió cantando. Como otra canción fue. Sí, ¿ves? Bueno, es que ahorita, en realidad, la que fue después de Tonta, que fue mi primer tema, lancé El Karma, que es el Karma. Mi canción que, gracias a Dios, ahorita está muy viral, ya tiene más de 18 millones de visitas. ¿Y cuántos? Casi, no, 14. 14. O sea, 14 millones de reproducciones. 14 millones de reproducciones, la estrené en noviembre. Yeah. Y esa canción tiene una historia, el género popular es... de Colombia hace muchos años. Claro, atrás. Y eso te iba a decir, estos géneros nuevos para nosotros, para los ecuatorianos, ¿tú crees que es algo como algo de moda o crees que se va a mantener? Porque, por ejemplo, hubo la época que sonó mucho acá la bachata, por ejemplo, que Michael también hizo muchas canciones bachata y después fue bajando un poquito ese género, bueno, creció muchísimo más el reggaetón. Claro, la música Michael pop. También cambió, creció. Claro, y también vas buscando tu esencia con adaptándote a géneros que están de moda, ¿no? Supongo que eso es lo que estás haciendo. Y este género, ¿tú crees que se quede por tiempo acá? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Que no, ya no es únicamente un género de México o de Colombia. Exacto. Ahorita el género regional está a nivel mundial. Bueno, Peso Pluma creo que lo Peso Pluma, Bad Bunny con Grupo Frontera, claro. Y así muchos más. Karol G también ha hecho muchas cosas en el género regional y también Tex-Mex. Uh-huh. Entonces, es como, en lo personal me encanta porque siento que es un género que igual nos permite profundizar un poco más en las letras, claro. Letras con contenido fuerte que llegan al corazón, que como artista eso me encanta, yo amo sufrir, no tienes idea, no, tengo una mujer despechada aquí adentro. Puedes mostrar tu voz también. También. Porque hay géneros que... O sea, no puedes cantarlo. Y ojo, que me disfruté mucho hacer pop urbano y por muchos años, que ojo, no lo descarto y por eso el género que yo hago hoy por hoy no es 100% regional, es pop regional lo que estoy haciendo ahora, pero que me encanta porque siento que es como en su momento lo que pasó con el reggaetón, que fue por muchos años, pero siento que hoy por hoy disfrutamos el reggaetón, pero ahorita lo estamos como poniendo en una cajita y estamos empezando a disfrutar este género que, como te digo, no es únicamente algo que está pasando en México o en Colombia, sino a nivel de todo el mundo. Y me gusta porque, de cierta manera, vengo a ser igual una de las primeras que está tomando este género para mi país, para Ecuador, y que es algo que igual ha llamado la atención ahora con esa colaboración con Paola. Hicimos una gira muy linda en Colombia. Ahorita también tengo un público muy bonito en Chile, en Bolivia, gracias a este género.
Entonces me lo estoy disfrutando y les llama mucho la atención que sea ecuatoriana cantando este género. Claro, claro. Además, no te invita a pegarte un traguito. Siempre. Pues. Claro, el estar cantando estas canciones a mí me va a joder el hígado. Miren, esas niñas, no será tan fácil. No será tan fácil, y es verdad. Y este año lectivo no será fácil. Yo tengo una pregunta. Perdón, te interrumpí. No será fácil. Si no cuentas con Com Sucre. Porque se trata de que cada nuevo año sea una experiencia distinta, ¿no? Queremos tener los útiles, los implementos que nos gustan, que se conectan con nuestra personalidad, ¿no? Y ahí es donde Com Sucre llega con estas maravillas. Esto es un producto estrella, estos marcadores Lancer, todos estos productos Lancer y los cuadernos buenos. Ahí de está. Dragon Ball, pues. Dragon Ball con el difunto Goku. Claro. No, no es Goku el no, que... No, ¿Quién falleció? El creador, pues. ¿Cómo se va a morir Goku? Si no sé, pues. Goku es inmortal. Sí, pues. Sí, Superman ha muerto también. Ya, pero lo revivieron, pues. Con una esfera del dragón. Con la esfera del dragón. Bueno, hay diseños para que puedan escoger productos de toda variedad. Si quieren ver el catálogo completo y comprar directamente, comsucre.com.es. Miren estas mochilas que tenemos aquí. Es parte de un juego que vamos a realizar. Un concurso que vamos a hacer en redes sociales. Para redes sociales, revisen la cuenta de Instagram. Que ahí se van a enterar aquí, qué es lo que van a hacer, claro, para poder llevarse una de estas mochilas. Claro, es un kit para niño y un kit para niña. Un kit para niño, claro. Y un kit para niña. Exactamente, listo, vamos a estar sorteando y déjame ver, oye, y no las está abren. Está repleto. No, pues sorpresa, pues. Pero está repleto. Hay un PlayStation. Hasta termo tenemos. Mira tú. Y ese no se riega. Claro. Y gracias a nuestros amigos de Com Sucre, nos están auspiciando. Pueden creerlo. Bienvenido. Com Sucre. Nos han mandado regalos, ¿es verdad? Sí. Tenemos han mandado regalitos. Un regalo también a nuestro compañero, eterno compañero. Daniel Sea. Estamos buscando a un nuevo huevo frito, ¿no? Los estamos buscando. Ahora vamos a conversar de eso. Pero ya lo tenemos, no, ya lo tenemos. Bueno, pero no he dicho nada yo todavía. Vamos a barajar nombres. Nos han mandado este regalo, ¿no? Acá está el mío. Acá están los regalos. Este es de Javier y allá este está el mío. Otro. Y miren falta... Eso. Miren eso. Mira, ¿ve? ¡Qué lindo! Pásala a Yanara, pues. Este es el mío. No, que se levante ella. Y ya. Mentira. Muchas gracias. Uy, qué lindo. Uy, pesa. Sí. El Danilo fue hoy más temprano porque él sí nunca tiene nada que hacer. Entonces Danilo fue más temprano a la casa de Daniel, donde estaba Daniel y a entregarle el regalo. ¿Tú grabaste eso? Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, y tenemos un mensaje de él también. Uh-huh. Ok, vamos a ver el video. Nuestros amigos de Com Sucre nos han hecho llegar esta caja mágica repleta de herramientas para crear arte, porque el arte está en el alma de las personas que podemos crear. Y súper feliz porque así también le damos la bienvenida a la nueva temporada de Huevos Fritos, que también está llena de color y llena de mucha creatividad. Eso de aquí es importantísimo para hidratarse, por favor, con estos calores que azotan ahora nuestra querida Guayaquil. Perfecto, todo este regalo, estoy súper contento. Y también a mis compañeros maravillosos de Huevos Fritos, decirles que yo sé que van a meter un golazo en esta nueva temporada, que pronto los voy a estar visitando también, y que, nada, la persona que te invita a crear realmente es tu amigo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Sobre todo para mi home office, esto cae perfecto. Regresamos a Huevos Fritos para recordarles que estamos en vivo a través del canal Armonía TV
en Facebook también, en Instagram subimos contenido a cada rato para que se caguen de risa. Escriban, por favor. Vamos a leer mensajes hoy. ¿Sí? Sí, vamos a leer mensajes. Sí, pero mira lo que hay aquí adentro. Ya, espérense. Quería empezar por esto. Amo los lápices. Para mí no hay nada más clásico que un lápiz. Ya, es vacancísimo el lápiz. ¡Qué lindo! Mira. ¿Qué te mandaron? Deja ver. Es un mini. Es un kit de wow, útiles. ¡Wow! ¡Qué bacán! Esto. Personalizado. Mira tú. ¡Qué lindo! Sí, qué bacán. Y ahora ya puedo... No sabes todo lo que voy a hacer en las paredes de la casa. Está bien. Oye, ahí de todo, muchísimas gracias a Comsucre por este regalo. Está súper lindo. Nosotros tijera como... para cortarme el pelo es esto, ¿no? No. Bueno, lo voy a poner por acá. Marcadores, resaltadores, lápices, acuarelas. A ver, hola Javier, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por compartir tu creatividad, humor y sabiduría a través de su canal del podcast. En reconocimiento a este arduo trabajo y pasión por lo que hacen, te mando un cheque. Uy, a mí no me llegó eso. No. A mí. Nos complace enviarte este detalle pensado especialmente para ti. Esperamos que sea un recordatorio de cuánto disfrutamos de tus contenidos y de la alegría que traen a nuestras vidas. Su habilidad para combinar experiencias reales con una dosis saludable de comedia es verdaderamente única y refrescante. Gracias por compartir momentos memorables con su audiencia. Que este regalo te traiga alegría y te inspire a seguir creando contenido que nos haga reír y reflexionar sobre las experiencias de la vida. Atentamente, Com Sucre S.A. y Lancer. Gracias, manos. Gracias. No, de verdad, qué bacán. Eso también es tuyo, por si acaso. Sí, sí, por allá. El tomatodo, le dice. Qué lindo, para que tome agua. Claro. El tomatodo. Bueno, aquí tengo otras situaciones que experimentábamos. Estamos pensando, ¿cierto? Estábamos pensando en el nuevo huevo frito. A mí, chuta. ¿Quién se te ocurre a ti? Jonathan. Jonathan está muy ocupado, Estrada. Jonathan, creo, con la... Uy, le gusta el trago. Sí. No. Serían huevos borrachos. Sí. No podemos. Le gusta el trago, dice. No nos ha ido bien. No nos ha ido bien cuando eso ha ocurrido. A mí, ¿quién se me ocurre? Jorgito el Guayaco. Sería lo máximo. Sí. Chuta, pero ahí tendríamos que poner una sillita más grande. No, que esté de pie todo el programa. Aquí, trepado aquí. Aquí. Trepado en la mesa. Nos van a hacer mierda. No. A ver, alguien más, da un nombre. Vito. Usted. Vito Muñoz, pues. Sí, puede ser Vito. Vito. Sí, pero ahí ya no sería el señor Televisión Javier. Pues. Sí. Es verdad, Vito no. No. Mucho. Vito, no. Tico. El cuarto, el quinto, el tercero. El quinto. ¿Cuál? Ya más. Mira, para mí el mejor de todos fue el segundo. Oye, ¿Tú crees que Tico se maquilla todos los días o ya se tatuó ese maquillaje en la cara y el man es así? No. A ver, estamos entendiendo al revés. Al revés. Él se maquilla humano. Ah, ok. Ya, él es Tico. Claro. Cuando para pasar desapercibido, imagínate ir al banco a hacer un trámite, me cachas. Entonces, ahí él se maquilla humano. Así es como funciona. Está bien. Está bien. Si no me cree, investigalo. Oye, tenemos muchos mensajes de todos nuestros seguidores que durante todo este tiempo que estuvimos fuera del aire, nos escribían para que regresemos, dándonos ideas y todo. Y tenemos algunos mensajes que vamos a estar leyendo para conversar. A ver, dispara. Léalo. David L. Guados. ¿Cómo que se van si este ni de los pocos programas que divierte? Sí. Oye, realmente, mira, no importa cuántas veces hayamos explicado que era una pequeña pausa. Claro. No importa, lo dijimos, lo repetimos, en las redes lo decíamos. Pero la gente igual seguía pensando que tú habías...
nos habías tragado y que te habías desaparecido. Oye, pero es que con hay el muchas billete. Personas que yo no sé si es por joda. ¿Es que te ríes? Yo no sé si es por joda, pero oye, una vez una persona comentó debajo del video de YouTube. ¿Qué, lo dejaste sin trabajo? No. ¿Y dónde puedo ver el video? O sea, el programa, yo no entendía. Sí. ¿Dónde puedo ver el programa? En el comentario de YouTube del programa. Entonces, sí, eso yo tampoco. Yo creo que es por molestar. Yo creo que es el mismo. Gina Linda Ontaneda, 8785, los verdaderos fans, los vamos a extrañar. Y tenemos que ayudar a subir los suscriptores porque no es justo que ellos nos divierten y no tengan aún la placa de YouTube. Ni la placa, ni ya, el billete. Ya, pues YouTube, ¿hasta qué ni hora? Ni la placa, ni sí. El billete. Ya. Léalo. Rice 91, Huevos Fritos, es un excelente programa. Ya hasta cancelé Netflix. Vean por eso. Ver solo producción nacional. Felicitaciones y merecidas vacaciones. Disfruten. Este qué está lindo. Chiro, no es que. Muchas gracias. Está Chiro. Este está Chiro. Claro. Es que ahora con el 15%. Claro, Claro. Carla San Lucas, 2606. Los voy a extrañar por este tiempo. Los espero con ansias porque con ustedes sí que me río y me entero de lo del Ecuador. Que regrese Pinturas Unidas también. ¿Dónde están? Van a regresar. Estuve hablando con ellos. Lo que pasa es que ahorita, al parecer en épocas de lluvia, no como están que tan no. Bien el negocio. Pues no es que la gente no pinta sus casas. Que no me rompan así el corazón. Ya, no, yo no. Mis días son vacíos. No. Ya estamos conversando y posiblemente ya entran el próximo mes. Okay. Así que vamos a ver. Listo. ¿Cómo se llamaba ese producto? El astomérico. Te extraño, el astomérico. El astomérico vuelve. Kira Molly 91, Huevos Fritos, ¿dónde están? Los oigo mientras trabajo. Se siente su ausencia. Sí. Qué bestia. Debería trabajar. Sí, Gabriel Vite 9414. Comencé a seguirlos desde hoy y se acaba la temporada. Qué salado debe ser, ¿no? O sea, nos ve, se suscribe, pone el primero y chao. Nos vemos. Saludos desde Chile, soy de Ecuador. Saludos, Gabriel. Oh. Sí. Grace Pineda, 2546. ¿Por qué decidieron irse por falta de público? Porque es la segunda decepción. ¿Qué? Que me llevo. Mi primero Te Veo Ecuador y ahora ustedes me dejan sola. Necesitaba a ustedes, tal vez no me entiendan, pero me sacó de mi timidez, depresión, ya lo confieso, tengo problemas de salud. Y esos dos programas me hacían pasar mejor el día. Oh. Chuta, aguanta, Grace, dale suave. Sí. Ya volvimos, ok, sí. Ya volvimos. Todo y no es bien. Por falta de público. Es sí, o sea, sí. Queríamos, queríamos hacer una pausa y cambiar el set, cambiar todo, renovar todo. Votar gente. Votar gente. Sí. Votar gente. Claro, ya. Tuvimos que hacer limpieza, no se habían hecho limpieza de las luces tampoco. Okay. Nada. Claro, están limpiecitas. Oye, aprovecho, ya voy a seguir con los mensajes, aprovecho porque en este mes y medio que estuvimos de break, fui a Laptop Repair a hacer un servicio técnico. Un saludo para mis amigos. Los equipos de aquí. Todos los equipos. Entonces, si usted quiere arreglar su computadora o mandar alguna cámara a limpiar, algunos... ¿No es que un familiar tuyo llevó la compu y está? No. Okay, tienen su matriz principal en la ciudad de las Miraflores, en la avenida Carlos Julio Arosemena y avenida Central 214. El teléfono es 0985-168563 y tienen una sucursal en La Aurora, en el centro comercial Mix Center, en la avenida León Febres Cordero, entre Pascuales y La Aurora, local 38. El teléfono es 0967-327958. ¿Ya? Ellos nos dieron los mantenimientos de los equipos al canal, así que 100% recomendado. Sí, pero de nada sirve tener arreglados los equipos si el servicio de internet es turro. No es turro. Y ahí, a ver, Danilo José, no es turro porque estamos con Extreme también. Eso. Muchísimas gracias a Extreme que se queda con nosotros. Nunca se fueron. Huevos Fritos, nunca se fueron. Sí. Nos van a enviar, porque ya dije, en Suerte Cruzada, tienen una cosota de Extreme. Aquí tenemos este. Es verdad. Está aquí. Entonces ya dije, no puede ser, pues. Claro. ¿No? Entonces le dije, mira esa pared que tengo ahí, ya vamos, nos van a traer al señor Extreme. ¿Sí? Sí, él va a venir y se va a parar ahí todo el programa. Pero no, Extreme... 100% fibra óptica, el mejor internet, los mejores planes.
Ya saben, tienen que contratarlos. Pueden meterse para que busquen los planes de Extreme en su Instagram también. Y gracias, Extreme, por mantenerse con nosotros. Vamos a comer rico hoy, ¿ah? Vamos a comer en el Capi. La Naval les trae de regreso las hamburguesas del Capi con el mejor sabor tradicional desde el 2001. Pueden encontrar sándwiches, piqueos, cervezas nacionales y artesanales. Visítalos. Están en Urdesa Central, en la Avenida Circunvalación Sur, 116 y la Víctor Emilio Estrada. Frente al Parque Urdesa, atención, de domingo a jueves, de 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Viernes y sábado de 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Esa es la mejor hamburguesa. Claro, que la que te pegas 1:45 ya asustado porque te pueden agarrar y meterte al tacho. Con adrenalina. Por estar violando el toque de queda, ¿no? Entonces ya, métele todo. Claro, todas las salsas. Todas las salsas, qué rico. Claro, el y con Capi. Huevo frito, pues, con huevo frito. Tienen una nueva sucursal en Daule. En la avenida León Febres Cordero, kilómetro 14.5. Y ya que hablamos de nueva sucursal. Yo me quedé loco el otro día, estaba haciendo en las redes sociales cuando veo una como noticia en vivo. Chili's, nuevo local en Chili's. En este mega complejo de supercines, ¿sí? Ahí hay Chili's. Y me dicen... alguien que me corrija, ¿es verdad que puedes llevar la comida de Chili's y entrar al cine con toda la comida? O sea, si no dices nada y la metes en la cartera, sí. Yeah. Exacto. Ah, si eres okay, sapo, sí. Okay, oye, okay. Para que es que este señor dice que yo no trabajamos. Te cuento que ya fuimos a Chili's. ¿Y quieren ver cómo es el nuevo Chili's? Aquí está, para ver el nuevo local de la Francisco Orellana. ¿Bacán? ¿Sí? ¿Bacán? ¿Bacán? O sea, ¿te has ido a joder allá? Claro. A pasar la no bacán te llevó a comer y tú ni me avisas. No puedes, pues. ¿Cómo que no puedo? Estabas trabajando, pues, ¿no? No, a las 10 de la mañana. O sea, el man ni siquiera pregunta. Él ni siquiera pregunta. No, a las 10 de la mañana. Por favor, Danilo. Está bien. Ya para la próxima te voy a invitar a Chile. Ok, sigamos leyendo mensajes para que me cambie el genio. A ver. UCN2LO7NR5Q. ¡Qué pereza! ¿Cómo que se me van? ¿Y ahora qué voy a hacer el lunes a las 7 p.m., el miércoles y el viernes? Vivir. Maffer Lincha, Danilo, molestando a Javier con el ángel de piedra. Así que manera de joder con eso. ¿Tú viste el ángel de piedra? No, si yo te digo el ángel de piedra, tú no sabes de qué estoy hablando. No, realmente no. Es de la época de Betty la Fea. ¿No? De verdad, sí, esa pues, era la novela, Betty la Fea era la novela de tu juventud. No, Carita de Ángel. Carita de Ángel. Carita de Ángel. Gata Salvaje. Gata Salvaje. Sí. Pero esta mañana vio el reprise de Gata Salvaje, como ese Gata Salvaje de los 80. No, mentí, ¿en serio? Claro. Ah, bueno, no sé. Eran remakes. Yo nací en el 96. Pues, novelas venezolanas. O sea, ella vio las novelas de Thalía, pero ya por la sobrina de Thalía que las volvió a hacer. Sí, esas no me vi. Sí. ¿Para qué? Yeah. Camila Sodi hizo un remake de una novela. Y es bellísimo. La sobrina de Thalía. ¿Qué? Bueno, Los Ángeles Sor. Recuerdo el suéter de Javier. Sabes que ya lo voy a empezar a buscar. Se me lo han robado. Ya. La hermosa mirada de Danilo, las poses de Daniel. ¿Por qué el suéter que siempre te pones? Es un suéter porque normalmente aquí hace mucho frío. Y yo vengo con suéter para que no se me paren. Las chichis. ¿Qué? Las chichis. Que no se vea. Para que no se noten. Se note. No, yo soy tímido.
Entonces yo me pongo el suéter, pero no lo encuentro. Danilo se lo regaló al guardia, dice. No, lo mato. Pero lo puedes pedir, el guardia lo afuera mato. Lo tiene. Anda, pieza. Ya. Priscila Rivera Cercado, por favor que regrese en uno de los poquísimos programas, quizás el único que vale la pena ver. Oh. Gracias, de verdad, gracias por tanto cariño. Eso es todo, ya no hay más mensajes. No, sí hay, sí tenemos 2 meses de mensajes. Y vamos a leer 2 meses de mensajes. No, vamos a seguir. Ok, vamos a leer. Fanny Blue 25, recuerdo toda la carcaja contagiosa de Javier. Sí, es que aquí me cago de risa, de verdad. Los buenos comentarios y el buen vestir de Daniel Sea, único. Las miradas y la sonrisa de Danilo. Las miradas y la sonrisa de Danilo. Claro. A ver, sonríe, Danilo. Ah. Carita de ángel. Yeah, por fin. Yes. ¿Qué está pasando? La mejor noticia. Estos son reacciones. Ah, ya anunciaron cuando se anunció que volvíamos. Okay. Estamos hoy lunes, ¿no? Sí. Arrancando abril, es nuestro primer programa de abril, lunes. ¿Cuándo es nuestro próximo el programa? Jueves. Tenemos el jueves. Un horario también. Eso, ahora hay que explicarlo, si ves, porque después, ¿por qué? Ya, ¿por qué no aumentamos suscriptores, pues? El jueves, lunes y jueves. Ya vamos a vagar más y no vamos a hacer 3 programas a la semana. No, queremos también que cada programa gane cuerpo, se amplifique lo suficiente y se foguee bastante en redes sociales, ¿no? Antes de seguir subiendo contenido que tapa el anterior y así. Ahora todo este tema digital es una verdadera ciencia y estrategia. Entonces vamos a hacer 2 programas a la semana, es decir, para el día jueves técnicamente ya tendríamos a nuestro nuevo integrante. Yo todavía no. ¿Qué está haciendo Richard Barker? Está en Estados Unidos. Sí lo pensé, le dije que nosotros le pagábamos todo acá, le poníamos departamento, pero no, está. No, ya pasó no, mejor vida. No, yo. Uh-huh. Ok. Más, sí. A ver. Oye, bueno, escúchame. Esperandi, ya me cansé de ver todos sus episodios por tercera vez. Dios mío. Ya vuelvan, ya confirmen. Oye, bueno, gracias. Tenemos verdad, unos mensajitos de amigos que nos envían saludos, ¿no? Vamos a ver estos videos. People de Huevos Fritos, ya sé que van a estrenar una nueva temporada. Y bueno, tenemos algo pendiente también, un cálculo de pronto. Algunas cositas que hacer, así que ya saben, no dejen de invitarme a la siguiente temporada de Huevos Fritos, people. Un abrazo grande para Danilo y para Javier. Nos vemos, soy Logan, chao. Hola, soy Majito Flores y le quiero enviar un saludo muy especial a Danilo, a Javier, a Andrés, porque ustedes tienen los huevos fritos definitivamente. Les mando un beso y en esta nueva temporada muchos éxitos y espero me vuelvan a invitar para hablar de mucho fútbol. ¡Qué chévere! Muchas gracias. ¿Esos son todos los amigos? O sea... Ese fue en Chile. Son los que fueron a Chile. Yo esperaba aquí, chuta, iba a llorar. Claro. Algo emotivo, pero bueno. Qué lindo, tenemos una super emotivo. Para culminar este programa escolar, aquí la producción preparó un verdadero examen. Ay, no, qué nervios. Sí, te dejas copiar. Sí, no, vamos a llenar y después vamos a ver, rápido, por favor, no nos pongamos inteligentes. Pero que, no. Ya. Ese tiene las respuestas ahí, mira. A ver. No. Rojo. Yo el rojo 11. Este, el que me pone 11. Qué linda. No, a ver, dame esto aquí. Rojo también, pues si no vamos a saber cuál es el tuyo. Claro. Ay, ¿dónde está? Pues el rojo 15. Ya, el rojo 15. Todos rojos. Ok. A ver. No, es rapidito. Es rapidito. Aquí, a ver. Es un examen de huevos. Examen de huevos, a ver. ¿Y mi examen? Ay, ahí estaba Javier, pues pásale, pues. ¿Dónde está? Ahí debajo. Pero tú también. Está pues. De tu lado, pues ahí está. Vamos a usar estos, aquí está. Ah, ok, gracias. Vamos a usar estos marcadores, huelen rico. Ya, tú tienes un problema con oler. A ver, ¿en sí, qué rico. Ciudad se firmó la primera constitución de la República del Ecuador? Facilito, pues, Sambo. Ahí sí no sé. Sambo. Ya. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? Este, facilísimo. Eso ni yo sé. Una, Guayas. ¿En qué presidente debió permanecer más tiempo en el poder? ¿Qué?
¿Ya ves? Ok, me cachan. Ahí sí, no sé, no sé nada, loco. ¿Qué presidente logró permanecer más? Ya, pues otra vez. Pero es lo mismo. No, está mal, doble pregunta. Bueno, ya, tengo doble punto. Ya. Los helados de paila son originarios de... Paila City. No sé nada, loco. Claro. Sí, sí. No me copies, pues. Estoy comprobando las respuestas. Para preparar el tradicional motepillo, ¿qué no puede faltar? Chuta. ¿Qué sucede cuando se multiplican signos negativos? Ay, no, empezaron con las matemáticas. Cópiele. ¿A quién le copia? No me enfoques. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de hierro, una tonelada de rocas? Fácil. Esa es la típica pregunta trampa. Sí. Ah, a ver. Pusieron, complete el siguiente enunciado. Lejos de tus pupilas. Es triste como un niño. Ah, pero no les voy a cantar. Porque yo jamás había escuchado esa canción. Ya. Qué feo. Sí. Chuta, es que no puedo, si no la canto, no puedo leerla. Lejos de tus pupilas. Es triste como un niño. Danilo, no puede ser. Ya bueno. Ya bueno, aquí está. Dice, dibuje el logo de huevos fritos. Terminé. Leemos nuestras respuestas. ¿Ya? Ya. Firma al final. Ya, a ver. Ok. Yo no tengo idea. Espérate. Son con, no había, no hay más actividades, ¿no? No. Ah, dibuje el logo. Esa. Sí. Listo. Ahí está. Pero dice que si veía se anulaba. A ver, vamos. Ya. ¿En qué ciudad se firmó la primera constitución de la República de Ecuador? Ay, pero ¿por qué nos vas a hacer pasar vergüenza? Yo no sé nada. La constitución Quito. De la República del Ecuador, Riobamba. ¿En Quito. Serio? ¿No es Quito? No, Japime. Punto para Japime. Yo también puse Riobamba. Ya. ¡Mentira! ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? Puse 25. 24. No. ¿Y la última? ¿Cuántas son? No habían son? Sumado una. ¿Cuántas son? ¿Tú qué dijiste, Javier? Seguro. 24. 24. Bien. ¿Revisaron en Google? ¿Qué presidente logró permanecer más tiempo aquí, en el poder? Aquí yo creo que hay una confusión, porque no sé si la pregunta está bien hecha. No, exacto. ¿Qué presidente logró permanecer más tiempo en el poder? Yo contesté José María Velasco. Pero eso. Sí, estoy bien. Pero eso fueron en diferentes periodos. Claro, pues fueron cinco. Fueron claro. Cinco. Ya. Y de ahí la siguiente: José ¿qué María presidente logró permanecer más tiempo el mismo, en el pues. Poder? Es el mismo. No. Sí. Porque aquí lo que entiendo es en un solo periodo. ¿Qué hablas? Es la misma pregunta que se repitió. Bueno, igual aquí entonces es Carlos Humo. Ya. Ya, Carlos Hum. Los helados de paila son originarios Cotopaxi, de... Cotopaxi, Salcedo. Yo también puse Salcedo. No, Imbabura. Ahí pero ¿qué es, pues? Fue me saqué cero en todo este examen. Sí. Yo estoy... Para preparar el tradicional motepillo, ¿qué no puede faltar? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, pues! Somos... Huevo. ¿Qué pusiste tú, mote? No, huevo. ¿Qué sucede cuando se multiplican signos negativos? Resulta positivo. Sí, yo también. Yo puse doble negativo. Y es economista. Ya. Por razón que no me salen bien las cuentas aquí, loco. ¿Ah? ¿Qué sales pesa en más? ¿Una tonelada de hierro, una tonelada de rocas, una tonelada de algodón, todas las anteriores? Todas las anteriores. Y aquí sí me quedé daño, porque no sé. Lejos de tus pupilas es triste como un niño, yo puse que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Yo puse que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. ¡Ay, no! ¡Qué bestia, Danilo! Siempre bien. Pensando en la huevada. Digo, yeah. El logo no, pues, de huevos fritos. ¿El logo? Yo no supe, le dibujé eso. Es un huevo duro. Mi logo está turro. Miren. Yo el mío está increíble, mira. Miren, ¿a quién le muestro? Aquí. Miren, ahí está.
Huevo turro, sí, huevo turro. Ya bueno. Está. Pero yo fui la única que no vio. Que no vi, ah, que no copiaste el logo. Mira, ahí está. ¿Qué viene ahora? Nos contaste que Paola viene al Ecuador. Sí, Paola. ¿Qué es lo que van a hacer? Concierto. Bueno, vamos a hacer gira. Okay. Ya estuvimos haciendo una gira juntas en Colombia y ahora nos vamos para Quito y para Guayaquil. Son los dos lugares donde vamos a hacer la gira juntas, porque igual la canción ahorita está dentro del top 5 a nivel nacional, junto al Karma, así que vamos a festejarlo con Pau y por eso vamos a hacer la gira acá en Ecuador y también se vienen shows juntas, pero más adelante en este 2024. O sea, la gira solo vas a hacer Guayaquil, Quito. Sí, por esa no vez. Y no vas a ir donde son originarios los deslados de Paila. Sigue con el bullying y te hago bullying con el pasillo. Sí, qué no, rico, no sé. Helados de Paila, de verdad. Qué rico, sí. ¿Cuánto tiempo va a estar ella aquí? 2 días. Es una gira súper cortita. Es una gira súper cortita porque continúa igual con sus shows en Colombia. Yo también tengo mis shows acá en Ecuador. Entonces, fueron los 2 días que pudimos estar las dos. Qué increíble. Bueno, entonces, ¿canción nueva? ¿Se viene después? ¿Canción ¿Ya nueva, tienes sí. listo algo? Sí, de hecho, voy a estrenar una canción el 2 de mayo en solitario y luego se viene otra colaboración con alguien de Colombia, pero esta vez es un hombre del género, así que ya les dije que tienen que tomarse una pastita para el hígado porque les voy a hacer beber bastante este año, así que pilas. Bueno, vamos bebiendo. Muchísimas gracias por venir a este gracias. Primer programa. No terminamos de definir quién va a ser, quién va a ser el próximo huevo. A ver, una última ronda. ¿Quién? Alguien que sea. Ayúdanos, por favor. Por aquí dijeron. Don Alfonso es muy buena idea. Pero Don Alfonso ahorita que está haciendo sería de maravilloso. Todo, sería hermoso. Claro. Se ha hecho TikToker, ¿no? Es TikToker. ¿En serio? Claro, pues. Contenido. Ya lo voy a invitar para hacer el TikToker. A ver, Don Alfonso. Tienes que invitarlo. Caterva a... ¡Ay, ese! José Delgado. José Delgado, claro. José, pero el problema de José Delgado es que... Y con la hija, que ahorita es la crush claro, del país. Claro, es increíble, ¿no? Lo que son las redes claro. sociales. José Francisco Ceballos, dice. José Francisco O Alfaro Ceballos. Moreno, pues ya que está Alfarito. El loco Baldión. ¿El loco? Baldión. El loco Baldión. Qué personajes, claro. ¿no? Qué personajes. Bueno, vamos a hacerle cerebro. O a Kendrick Páez, pues no Kendrick sé si va a seguir en la selección. Si no sigue en la selección... Qué locura, ¿no? Claro. Qué locura. Tantas cosas han sucedido en este mes que estuvimos afuera. Tantas cosas, ¿no? Ecuador es una fábrica de noticias, cada una más singular, más peculiar, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, quizás por eso... No le perdemos la fe. Tenemos los mejores memes del mundo. ¿No? Tenemos una capacidad para memear, pero... Hey. ¿Para memear? ¿Para qué? Eso no... Para... Memeamos lindo. A ver, conjúgame ese verbo. ¿Tú memeas? ¡No! ¿Cómo vas a caer? Ya. ¿Cómo vas a caer con este salvaje? Ya. ¡Qué manera! Bueno, nos vamos a comer, nos vamos a comer riquísimo. Vamos a comer al Capi. Qué rico. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Oye, por si acaso, el Capi no está aquí porque trajo su carretilla y todas sus cosas, así que vamos ahorita a salir. Vamos a salir al parqueo para... ¿Qué? Ah, cuenteo también. 8:15, sí. El jueves 8:15. Después de huevos fritos, ahora el cuenteo va con todo. Bueno, ¿no? el día jueves conocen al nuevo huevo. Sí. Dale un abrazo a Jonathan. Oh, salúdalo. No, muchas Queremos gracias. Queremos tenerlo aquí también. Sí, claro que sí. Gracias por invitarme. Hasta Los el quiero jueves. Mucho. No puede faltar nada nunca. Perdón.
¿Qué vas a saber, pelado Sambo, tú esto? Pelado. Hola, ¿qué tal? Un gusto con todos. Los invito a todos ustedes a invitar las hamburguesas del Capi. Nuestro local en Urdesa y nuestro nuevo local en La Aurora. Estamos juntos en la Plaza Gastronómica de La Cuadra, local número 5. Atención de lunes a viernes y los sábados y domingos también hasta la tarde. Y para terminar este programa, en este estreno, nos vinimos a visitar unos amigos de Francia, unos huevonáticos que siempre ven el programa y estaban muy pendientes del estreno de la segunda temporada de Huevos Fritos. Estoy aquí con Flo y con Dayanara, que nos visitan desde Francia. Saludos. Hola, muchas gracias por habernos invitado. Estamos muy felices de estar aquí en este programa por ese primer capítulo de la segunda temporada. Entonces, muchas gracias a Huevos Fritos. No, gracias a ustedes por venir. Chao. Cuando tengas problemas legales, hay varios aspectos que debes tomar en consideración para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico Rosero y Asociados.